el Señor así. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida para mí, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace esto, aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios añada bendición. El propósito de predicar el mensaje de la palabra de Dios es porque tenemos un problema en nuestra naturaleza. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos esclavos de una naturaleza que vino a fallar en el huerto de Edén, y por lo tanto se necesitaba de alguien que viniera a rescatarnos de la sentencia que estaba para la humanidad. Pablo mismo, ya siendo creyente, dijo que había encontrado una ley en él. Era la ley del pecado que moraba en él. Y por lo tanto, él necesitaba de algo superior para poder vencer lo que había estado rigiendo en su naturaleza. Aún antes de conocer el Señor, él creía que conocía la verdad y que él era libre y que no era esclavo de nada. Mas sin embargo, después que conoce a Jesucristo, se dio cuenta que lamentablemente tenía que tener un escrito como este que les escribió a los romanos, para hacerles entender de la gran importancia de que es liberarse completamente de una ley que vive en la humanidad, que vive en la naturaleza humana. Y les escribe a los romanos y les dice en el capítulo 8, en el verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les explica acerca de la ley y les dice, la ley decía esto, y porque decía esto es que conocí que realmente la codicia, el robo, el adulterio y la fornicación, conocí que era pecado, porque si la ley no dijera eso, entonces no era pecado. Por lo tanto, lo establecido vino a ser en mí algo que Dios vino a poner como evidencia de que yo necesitaba por mi naturaleza un rescate. Y gracias a Dios, porque Pablo nos enseña que aunque estemos esclavos de una naturaleza, hay un remedio, y el remedio se llama Jesucristo. El perdón que ofrece Jesucristo a través de su palabra es el perdón que nadie puede ofrecer. Dice, las religiones tienen cada uno sus propios medios de salvación, tiene sus propios salvador, tiene sus propias normas y conductas para salvarse, pero Pablo dice que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura, y que la ley ya no aplica para la naturaleza de nosotros, porque si vivimos conforme al Espíritu de Dios, que es el que nos redime, que es el que nos perdona, que nos limpia, entonces ya no existe para nosotros una ley que nos sentencie, una ley que nos condene. Gracias a Dios por Cristo Jesús, dice Pablo, que Él vino a libertarnos de esta condenación.
y para que nosotros estemos completamente libres necesitamos una dependencia. Antes de conocer a Cristo éramos interdependientes, pero hoy que conocemos a Cristo somos Cristo dependientes, somos completamente dependientes de la naturaleza de Dios en Cristo Jesús, para que entonces se haga realidad acerca de la dispensa que Dios ofrece acerca de nuestros pecados. Si usted como humano no reconoce que usted es una persona que tiene problemas con Dios, siempre va a vivir equivocado, siempre va a creer que usted y Dios son muy amigos, siempre va a creer que usted y Dios no tienen un problema, siempre va a creer que usted no es digno de ninguna condenación, de ningún juicio. Pero la Biblia dice claramente que necesita tener un abogado para que lo represente. Y si ese abogado no se llama Jesús, si ese abogado no es Cristo Jesús, el que lo redimió, el que lo compró a través de su muerte y de su resurrección, usted tiene la sentencia sobre usted. Cuando se levanta, usted tiene un número ahí que lo condena. Cuando usted no ha aceptado a Cristo Jesús, usted tiene un número como los reos, por decir algo, está fichado. Hay una sentencia sobre usted. Pero cuando tiene a Cristo Jesús, se levanta y ve en el espejo la imagen del Señor y dice, gracias, porque ninguna condenación hay para mí, porque tengo a Cristo Jesús como mi Señor. Podrán pasar los años, podrán pasar los días, y tú te guardas para Dios, y en el momento en que venga el llamado, el momento en que venga la muerte y te toque a tu puerta, tú estás preparado, perdón, y cuando venga el juicio, tú te darás cuenta de que estás justificado por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice, en Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación, nuestro perdón y nuestra absolución es a través de la justicia que es en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, estás condenado. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna y para ti no hay condenación. Tan sencillo es así el Evangelio. Si tienes a Cristo, eres perdonado, tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo, estás condenado. Ya estás, no esperes un juicio al final. Ya estás condenado, dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 36. Te hago la invitación, para no alargar un poco más esto, te hago la invitación para que medites un poco y le des la oportunidad a Jesús de que Él sea tu representante y que esa condenación sea absuelta mediante el Señor, mediante su sangre, mediante el perdón. Si no tienes a Jesús, hermano, si no tienes a Jesús, amigo, estás completamente perdido y hay sobre ti un castigo, hay sobre ti un juicio que tienes que evadirlo, y solamente lo puedes evadir a través de Jesús y su sangre preciosa. Inclina tu rostro si quieres hoy en este día. Sería un día memorable para que tu nombre se escriba en el libro de la vida y que todo lo que dice Pablo a través de la Escritura, todo lo podamos canalizar en el perdón que ofrece Cristo y que nuestra humana naturaleza tenga la esperanza que Dios quiere y tiene para todos los hombres de esta tierra. Si quieres a Jesús, dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que soy un pecador, reconozco que tengo una condenación sobre mí, pero Dios, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Te reconozco públicamente, no me avergüenzo de ti, entra a mi corazón y prometo con tu ayuda servirte, Señor. Si tú me ayudas, cumpliré, me guardaré, porque sé que tengo ahora una esperanza en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Y vamos a echarle ganas. Amén.